mucho gusto de estar con ustedes, no, muchas veces de haber venido a Venezuela en distintas regiones, pero de vuelta en Caracas. Y un agradecimiento a los organizadores de poder estar aquí también en este corto lapso de tiempo, que como ustedes se imaginan, es muy difícil de decir algo en tan corto tiempo. Vengo trabajando la política de hace muchos años, mejor dicho, desde que empecé la filosofía, porque me interesó mucho desde mis 18 años y fui militante político en distintas posiciones, pero al fin y al cabo usted sabrá que pues por ahí como estudiante organizamos huelgas, me tocó estar preso, ya como profesor pues recibí un atentado de bomba en mi casa y además me echaron de la universidad después y del país, y hace 43 años estoy exilado en México, aunque un exilio que es un pasar de un pequeño país del sur, Argentina, a otro del norte, de América Latina, de tal manera que he vivido algo más de la mitad de mi vida en el norte y otra en el sur, y esto me ha permitido conocer nuestro continente durante estos últimos 60 años. Pero ¿cómo hablar de algo que pueda ser útil para ustedes? Pues me he propuesto un pequeño tema que estamos exponiendo en el tercer tomo de una política de la liberación. Hace años expuse en un curso aquí en Caracas el tomo 2, que salió en el 2007, que como su nombre lo indica, siguió al tomo 1, que era más bien histórico mundial, la política, pero no de los griegos medievales, modernos y latinoamericanos, sino mundial, incluyendo los chinos, los indostánicos, el mundo musulmán, y de ahí entonces sacando una filosofía política que nace en América Latina, pero tiene pretensiones de mundialidad. Y me paré en el segundo tomo allá por el 2007, porque me costó el tercero, que estoy ya definitivamente terminando y escribiendo en equipo, vamos a hacer como 10 autores, y entonces quiero un poco hablar de ese tema, pero aplicándolo a la realidad latinoamericana, de paso venezolana y también mexicana, y sacando algunas conclusiones de las experiencias que estamos viviendo hoy. Siempre que pensé la política, la pensé en dos grandes momentos. Claro que digo siempre, pero eso ya desde cuando descubrimos una filosofía de la liberación ya latinoamericana. Allá por 1969-70, un grupo de pensadores en Argentina, leyendo el libro de Salazar Bondi, Si existe una filosofía en América Latina, respondimos con él, muy difícil, porque somos un mundo colonial. Y Salazar Bondi quedó en negativo, pero el grupo del sur dijo, pero hay que pensar una filosofía propia, y la manera de empezar es pensando nuestra propia negatividad. O es decir, ¿qué significa pensar desde la periferia? ¿De qué manera hay que desarrollar una filosofía desde el sur? Y eso ya fue en 1969, 1970. Y ahí estaba ya en su origen el tema de la descolonización,
porque es posible pensar en un mundo colonial. Eso fue lo que se expresó en un librito que tiene más de 10 ediciones y por último lo ha tomado el Fondo de Cultura Económica, que se llama Filosofía de la Liberación. Parménides dijo: el ser es, el no ser no es. Y ustedes dirán, pues una cosa obvia, ¿a qué perder tiempo en enunciar eso que es de perogrullo? No crean, porque el ser es griego y el no ser es bárbaro. Eso es el pensamiento de Aristóteles. El ser es lo que está en el centro y el no ser es la periferia. Para los griegos, Aristóteles define la política, al ser humano, el viviente político. Pero no, en realidad no dice el viviente político, es el viviente que habita en la ciudad. Y la ciudad es la polis. De tal manera que era humano, ántropos, el viviente que habitaba una ciudad griega. Y los asiáticos eran inteligentes, pero no eran fuertes. Y los europeos eran fuertes, pero no inteligentes. Y los egipcios eran antiguos, pero no eran realmente políticos, porque no vivían en una polis griega. La definición de Aristóteles no dice que somos animales políticos, sino somos los vivientes que habitan la ciudad griega. Y los que no habitan la ciudad griega son los bárbaros o los asiáticos, y estos no son hombres plenamente. Por supuesto, además, son plenamente humanos los varones, no las mujeres, los adultos, no los niños, los libres, no los esclavos. Y miren ya cuántas exclusiones he hecho, de tal manera que para Aristóteles el 1% era humano. Porque si quitan los bárbaros, si quitan las mujeres, si quitan los niños, si quitan los esclavos, ¿quién queda humano aún en una ciudad griega? Hay que repensar las cosas y hay que repensarlas desde el no ser. Y entonces descubrimos allá en los años 70 de que no somos para los europeos y para los norteamericanos, somos bárbaros, somos periféricos, somos coloniales. Se preguntan, como se preguntó Ginés de Sepúlveda, ¿son humanos los indígenas? Y muchos dijeron que no, y otros, como algunos, sí, son humanos, estuvieron en el mismo Santa Arca de Noé, pero se han vuelto bestiales por sus costumbres. De tal manera que en la modernidad se repitió la pregunta de Parménides: ¿es el europeo y no es primero el indio? Después tampoco el afro esclavo y tampoco el asiático, que se hablaba del despotismo oriental. Y entonces humano es el europeo. Y hoy es norteamericano. Y así es como tratan en Estados Unidos a los latinos. Estamos como en el origen hace 60 años, teniendo que pensar desde fuera de la totalidad. Y esta fue la primera gran intuición de la filosofía de la liberación, que es una filosofía latinoamericana. Lo digo claro y fuerte, la primer gran filosofía latinoamericana, porque los demás son más o menos comentarios. Usted, que a los filósofos se le pregunta, ¿y usted qué hace? Yo estudio Kant, yo Hegel, y yo aún Marx, y yo pues quien sea. O es decir, son comentadores, y como dice un colega, son sucursales. ¿Usted qué hace? Yo soy un sucursal y vendo Coca-Cola. Ni siquiera la he inventado, sino tengo una sucursal. Y así entonces mentalmente somos sucursaleros, somos colonias
epistemológicas, científicas de Europa y Estados Unidos y no pensamos con nuestra propia cabeza. Debo decir que desde 1970 un grupo de filósofos latinoamericanos empezó a pensar con su cabecita pequeña y periférica, pero con la propia. Y eso se fue acrecentando con los años y esto ya ha crecido. Partíamos de un pensamiento que al comienzo se inspiraba en Heidegger, un autor europeo, que ustedes saben, alemán, que también pues era propenso e inclinado al nazismo. Voy a decir que políticamente estaba mal situado, pero de todas maneras fue un gran pensador. La ontología de Heidegger es la más importante del siglo XX, que como ya ha terminado, no creo que haya algo más importante. Descubrimos entonces el tema de la totalidad, tema que también habla Lukács, como la gran categoría de Marx o Martin Jay de la escuela de Berkeley, la totalidad en el marxismo. Pues si la totalidad es el mundo en donde uno vive y por lo tanto todo lo que se piensa en el propio mundo, el mundo como la totalidad de sentido, no como la totalidad de la realidad. La realidad es vivir en un mundo, de mi generación, de mi barrio, de mi país, de una época. El mundo como aquello que le da sentido a lo que acontece, como el mundo de nuestras culturas originarias, el mundo aymara, maya, inca, el mundo azteca, que de paso hemos descubierto hace poco, viene desde el Asia, por supuesto, pero lo que no más habíamos visto es que era un centro allá en el norte del Gobi, que una parte fue hacia la China, el Japón y Corea, y que otros vinieron a América, y tenemos la clave filosófica de las últimas categorías de los mundos indígenas, si los comparamos con los del extremo oriente. Pero esos son temas históricos que no voy a tocar. Mundo. Emmanuel Levinas, un judío francés, nos enseñó de pronto que lo importante no es el mundo, sino aquellos que son los excluidos del mundo. Son el otro que el mundo. En francés, autrui. Entonces descubrimos que había un mundo, pero que había una alteridad y ese alter era el otro o la otra, la voy a escribir en la otra o el otro, el más allá de mi mundo. Y justamente después de entrar a Levinas, pensador judío, y es interesante porque siendo judío se sentía exterior a Europa y dominado por Europa y hacía una crítica ya a la modernidad europea desde el judaísmo. Y nosotros nos preguntamos, ¿nosotros también somos la alteridad de esa Europa moderna conquistadora, el otro? Pero teníamos entonces totalidad y alteridad, dos categorías fundamentales desde donde podíamos empezar a pensar todo. No tengo tiempo, serían muchos cursos, sería toda una escuela para entender lo que estoy diciendo. Pero gracias a Jean-Paul Sartre descubrimos que el pensamiento dialéctico, en un libro que escribió Sartre allá en los 60, que se llamaba Crítica de la razón dialéctica, el pensamiento dialéctico pasa de una totalidad dada a otra totalidad futura.
Y el pasaje de una totalidad a otra es justamente el proceso dialéctico. Eso allá en 1971 descubrimos otra totalidad que la presente. Había una totalidad actual, pero dándole lugar al otro, surgía la posibilidad de entender otro mundo y otro mundo producido para el otro. Era un mundo del futuro, era un mundo entonces de un proceso de liberación. Estamos en 1971, 72. Había el Frente de Liberación de Argelia, había muchos frentes de liberación. Marcuse había escrito un libro, Dialéctica de la Liberación, Fals Borda en Colombia, Sociología de la Liberación, Paulo Freire, Pedagogía de la Opresión, pero para liberar al educando. Y había surgido también la Teología de la Liberación. Entonces, la palabra liberación, que es muy política, pero al mismo tiempo estricta, nos permitía pensar la totalidad dada y la totalidad futura de un proceso de liberación. Y entonces se descubrieron dos totalidades, la presente y la futura por la que se luchaba. Y ese futuro podía ser un proyecto socialista, podría ser una nueva sociedad, pero también en la erótica o en el problema del género era la liberación de la mujer, en la pedagogía la liberación del niño agobiado por una pedagogía bancaria, era la liberación del capitalismo, etc. Y teníamos dos totalidades. Eso hasta el primero y segundo tomo de la política. Dos totalidades. Si ustedes leen mi librito 20 tesis de política, de la tesis 1 a la 10 son la totalidad dada. Y de la 11 a la 20 es el proceso hacia la segunda totalidad. Se trabajaba metodológicamente con dos totalidades. De paso, todo lo que estoy diciendo está escrito en muchas obras y ustedes lo pueden bajar gratis en la computadora. Así que les doy el dato. Tres veces la W, pongan mi nombre, Enrique Dussel, en minúscula todo, seguido, .com. Esa es mi página. Ahí tienen como 50 tomos y muchos temas a gusto de ustedes. Y entonces pueden ustedes tomar cuenta a fondo de las cosas que les estoy diciendo, que supone un trabajo de 60 años de pensamiento teórico latinoamericano. Y se los dejo. No es para aplaudir, sino para trabajarlos. Porque muchos me decían, profesor, sus obras no se encuentran. Claro, estaban publicadas en Colombia, hasta en Venezuela, en Perú, en Argentina, en muchos lados. Y es muy difícil. Ahora con la computadora tienen todas las obras. Las pueden bajar, lo que cuesta un bloc de papel y un poco de tinta. No cuesta mucho. Y se lo pueden leer, lo engargolan o lo encuadernan y pueden leer toda la obra de un autor. Y está desde primeros libros hasta los más actuales. Aún lo que estoy diciendo es un último artículo que se llama Las tres constelaciones de la política. Y es el tema que estoy tratando. Lo que pasa es que hasta no hace mucho, 3-4 años, siempre pensé que había dos momentos. Y gracias a una lectura detallada de Walter Benjamin y la maduración propia de la política latinoamericana,
han surgido tres constelaciones, no solo dos. Y esto es muy importante, por lo menos para mí, y para esclarecer una teoría política filosófica a fondo. De tal manera que antes de ir a lo concreto, hay que tener ciertas categorías que me permitan ubicar una situación. Venezuela está viviendo una cierta situación. Yo la puedo describir históricamente o sociológicamente o hasta literariamente, hasta psicoanalíticamente, pero también teóricamente. Y las categorías fundamentales me permiten descubrir un poco dónde estoy. Y al saber dónde estoy, me doy cuenta de lo que he dejado atrás y puedo de alguna manera empezar a entender lo que tengo por delante. Y la teoría ayuda como una brújula en el camino. Y bien, descubrimos de pronto que no eran dos constelaciones. La totalidad dada o el sistema establecido, por ejemplo, el norteamericano, que desde 1776 vive una gran estabilidad hasta este momento, un sistema dado con una constitución, con ciertos hábitos, y se ha mantenido, ha logrado continuar. Eso le llamaría yo un sistema político vigente. En algunos países eso dura poco tiempo. Clásico, en el sentido que la gente vive unos usos y costumbres, sabe cómo funciona el sistema y este responde y permite una cierta afirmación de la vida, primero, con el consenso de la gente, segundo, y eficazmente porque hace posible la vida, tres. Son estas tres dimensiones de la política que no voy a explicar, pero me llevó una ética de 600 páginas. Primero, conociendo a fondo a Marx, y luego en el debate con Appel y Habermas para poder hacer una política bien hecha, primero del orden vigente. Pero es que pasa que todo orden vigente se fetichiza inevitablemente. El norteamericano ha empezado a fetichizarse. El nuestro, pues, nunca llegó a ser clásico siquiera en América Latina, porque siendo colonias, nunca hemos vivido una estabilidad vigente. Si hemos estado a los altos en la historia, avanzando y retrocediendo, pero en el fondo, siempre explotados. Desde que se produjo la invasión, cuidado, nadie me hable del descubrimiento de América, porque es una estupidez y además un insulto. Descubrimiento de América, 1492, día feriado, 12 de octubre. ¿Qué festejamos? El día de la raza, decíamos. ¿De cuál raza? ¿La española? Ah, entonces tú eres hijo de los conquistadores. O la raza de los indios, si los hicieron añicos. No sé qué festejan el 12 de octubre. Descubrir el continente y todos los que estaban aquí, millones de personas, antas culturas que hacía 30.000 años estaban en este continente, con ciudades de 100.000 habitantes como Teotihuacán en México en el año 300 después de la era cristiana, descubrir el continente, y no lo habían descubierto los indígenas, compañero. El 12 de octubre empezó la invasión de este continente y es un día de tristeza y penitencia, no de festejar nada. ¿Quién festeja su propia esclavitud o su derrota? Nadie, nomás hay que ser masoquista como somos nosotros a veces o nuestras élites. De tal manera que hay que pensar todo de nuevo. Hay un orden vigente. Pero cuando ese orden se cierra sobre sí, el dominado aparece como dominado y empieza a moverse. Dice Gramsci, la clase dirigente, cuando cuenta con el consenso del pueblo, es dirigente. Pero cuando
pierde el consenso del pueblo, se vuelve dominante. Pasa de dirigente a dominante. Es decir, el sistema, cuando pierde vigencia, ya no responde a la realidad, reprime. Y cuando reprime, cierra el sistema. Y eso, usando un término de Marx, diría, se fetichiza. Todo sistema en algún momento se fetichiza. Cuidado. Y digo todo. No hay ningún posible sistema político perfecto. Ninguno. Nunca. Porque está más allá de las posibilidades humanas. O es decir, en política no hay nada perfecto. Hay cosas peores o mejores, pero hay que discernir para ir a las mejores, no pretendiendo que va a ser irreversible, que no va a tener errores y que es perfecto. Si alguno sueña con eso, ha fracasado en política y mejor que no se meta. Como dice Hinkelamer, sería un principio de imposibilidad. Lo enuncio. Ningún sistema político histórico puede ser perfecto. Premisa menor. Por lo tanto, todo sistema inevitablemente va a tener alguna imperfección. Conclusión. El que sufre la imperfección es un oprimido. Y es inevitable en todo sistema político, siempre. Digo esto para no soñar anarquistamente en un sistema perfecto por el cual me voy a jugar y como no lo logro, me disoluciono. En la política no hay que imaginar lo perfecto y no hay que desilusionarse. Hay que seguir luchando por un sistema más justo, nunca perfectamente justo. ¿Realismo político? No, porque puede ser un realismo con principios normativos o éticos. Pero una cosa es tener principios normativos y otra cosa es ser un iluso de creer que voy a hacer un sistema perfecto, sea el que sea. Aún el socialismo no va a ser perfecto y va a totalizarse en un momento y se va a fetichizar inevitablemente porque no podemos los seres humanos crear en el orden social nada perfecto. Esto es bueno para debatir y entonces ya pisar la tierra y transformarse en alguien que va a luchar por sistemas más justos, pero no por el sistema justo que ya no, va a ser irreversible. El que cree eso cuando viene la primera crisis, lo que hace es venderse al contrario, porque no logró su ideal ilusorio. Hay que ser en este punto. Todo sistema se fetichiza. Y entonces de pronto surge un segundo momento que estaba ya dicho siempre, pero confuso. Yo decía, para instalar la nueva totalidad hay que criticar y de alguna manera deconstruir o destruir el orden vigente para hacer una nueva. O es decir, para la casa que se ha quedado chica, para hacer una mejor casa, si no tengo más terreno, de alguna manera voy a tener que destruir algunas habitaciones o la tengo que destruir toda para hacer la nueva casa. Y ese es un momento ahora negativo. Mientras que el orden vigente anterior era la positividad, diría Horkheimer en la Escuela de Frankfurt, eurocéntrica también la Escuela de Frankfurt, la hemos dejado atrás hace rato, a Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Apple, eso ya quedó en el pasado nuestro. Hay algunos que todavía lo estudian y se van desburrando, pero es bueno que sepan que estamos en otra cosa. El orden vigente es lo positivo, pero la destrucción de ese orden para hacer uno mejor es un momento negativo y eso es evidente. Miren si tomamos a nuestros héroes de la primera emancipación. Estos héroes tuvieron que luchar, como dice
un autor contra su rey y su Dios. Allá en 1810, en 1820, se tuvieron que levantar contra el orden vigente colonial para emancipar nuestras naciones, al menos en algunos aspectos, cuasi políticos, cuasi económicos, cuasi ideológicos. Y digo cuasi porque no nos emancipamos de ninguno del todo y seguimos siendo colonias. Por eso hay que todavía descolonizarse. O que somos independientes militarmente. Sí, mientras nos toleran, cuando quieren nos meten en la pata arriba y nos destrozan porque tienen el imperio capacidad. Económicamente seguimos siendo, y ideológicamente lo peor, también somos mentales. Mire, los pobres hondureños están haciendo una caravana que van a la tierra prometida, a Estados Unidos. Cuando lleguen se dan cuenta que no es la tierra prometida, sino algo muy desastroso para ellos, porque van a ser tenidos como subhumanos hasta que se mueran, porque no los van a aceptar. Bien, el segundo momento es negativo, y yo a veces tomo los casos de Bolívar o de Hidalgo en México, San Martín. Vean ustedes cómo procedieron, se levantaron contra la ley. ¿En qué consistía la ley? En las leyes de India. En las leyes de India nosotros éramos colonia. Así que si usted respetaba la ley, no podía luchar para la emancipación de Nueva Granada o la capitanía de Venezuela. No podía luchar porque tenía que respetar la ley. Todos nuestros emancipadores eran ilegales. ¿Sí? ¿O no? Ilegales. Todo. ¿En dónde fundaban su legitimidad? Se podía levantar un español y decirle a Bolívar, a Hidalgo, a San Martín, a quien sea, ¿en nombre de qué usted están levantando si están en contra de la ley? Y en contra de la legitimidad, que es el consenso que los españoles tienen de que ustedes son una colonia. Me levanto contra la legitimidad española porque no es mi legitimidad. Me levanto contra la ley española porque me nombra un virrey, pero yo no tengo un rey. Y por lo tanto, quedo en la ilegitimidad y en la ilegalidad y voy a luchar de todas maneras. ¿Se dan cuenta el problema teórico? Y, ¡ay, qué barbaridad! Este es ilegal. Bueno, todos nuestros héroes fueron ilegales. Pero lo que pasa es que la segunda momento, que le voy a llamar constelación, pone en cuestión el sistema y empieza un nuevo orden. Y ese nuevo orden funciona con otros principios que justamente enuncian una política de la liberación o filosofía. Miren cómo es. En el sistema vigente está el consenso de los opresores, y esta legitimidad es, los españoles están todos de acuerdo de que Nueva Granada o la Capitanía de Venezuela son una colonia o una provincia española, y en esa legitimidad se basa la ley de Indias, allá formulada, recopilada en 1688, y usted es un miembro del Imperio Español y tiene que respetar al rey en el orden vigente, 1800. Pero de pronto surge el movimiento emancipador, segundo proceso. Y este es un momento negativo ahora. Yo no acepto la legitimidad española. El consenso que tienen los españoles de que yo soy su colonia. Y además no acepto la ley de los españoles que me ordena ser un buen súbdito del rey. Alguien le puede decir a Bolívar, y bueno, ¿y en qué se apoya su praxis? ¿Cuál es el fundamento? Usted todavía no tiene
constitución ni ley. Es usted un ilegal sin constitución. ¿De dónde le viene lo que está haciendo? Ah, le viene la legitimidad de los patriotas, que son el consenso de los que quieren ser libres ante España y ponen en cuestión la legitimidad vigente por una nueva legitimidad, legitimidad 2, que es la legitimidad de los liberadores. Y esto, Walter Benjamin, que no había estudiado en el segundo tomo, pero está en el fondo del tercer tomo, en la política, le llama un momento mesiánico. Así, mesiánico. ¿Por qué? Porque surge una nueva legitimidad desde un resto, un grupo de patriotas que se juega por una patria que no existe, pero que van a hacer existir, y se levantan contra el orden establecido. Primero lo critican y escriben libros, pero después se tienen que comenzar una lucha. Y hay dos ejércitos, el ejército legítimo del rey y el nuevo ejército con nueva legitimidad que lucha contra el otro. Dos legitimidades. Y lo que pasa es que la legitimidad vigente pierde poder y la legitimidad insurgente empieza a cobrar sentido. Este es el segundo momento destructivo del orden. Es el momento liberador. Ahí está Bolívar. Ahí también está Che Guevara. Ahí está, pues, San Martín. Pero ahí también está Mao Zedong y también está Ho Chi Minh y está mucha gente que se levanta contra el orden establecido y queda en la ilegalidad. Segundo, constelación. Miren, esto es muy importante porque todas las definiciones van a empezar a cambiar. En el primer momento, ¿qué es el Estado? El Estado es la macro institución del orden fundado en una constitución legítima y tiene un cuerpo legal y un sistema jurídico y todo marcha muy bien. En el segundo momento, ¿qué pasa? Se levantan contra el Estado. Entonces, el propio Levinas y por supuesto Lenin y la filosofía de liberación va a decir, este segundo momento negativo es como el momento anárquico. Estoy en contra del Estado. Hay que disolver el Estado. El Estado es una institución de dominio. Cuidado, el anarquista se va a quedar en este segundo momento siempre. Y entonces va a fetichizar el segundo y no va a poder pasar al tercero. Y entonces tener cuidado, porque el concepto de Estado va a ir cambiando. En el primero era vigente y obviamente existente, y era la mediación para la reproducción de la vida. En el segundo momento era la dominación contra los oprimidos. Pero después, en el tercer momento, hay que organizar un nuevo sistema. Y en ese nuevo sistema tiene que surgir de nuevo el Estado. Y entonces el anarquista le va a decir a Evo Morales, disuelva el Estado, porque todo el Estado siempre dominador. Y entonces la extrema izquierda va a ser imposible la política, porque va a querer estar siempre destruyendo, porque cree que la institución es intrínsecamente dominadora. Falso. Aquí la institución era aceptable. Aquí, en la segunda constelación, había que disolver la institución porque era de dominación. Y en el tercer momento, hay que volver a construir un nuevo Estado para hacer posible la vida. Mire, y el más interesante ejemplo, lo he escrito en un artículo reciente, es el caso de Lenin. Si ustedes leen lo que Lenin escribe en septiembre, en octubre y en noviembre
de 1917, en 3 meses cambia 3 veces su concepción del Estado. No, comprende que el Estado va siendo un proceso que tiene distintas funciones y por lo tanto definiciones. Si ustedes me preguntan, defina el Estado, yo le pregunto, ¿en cuál de las 3 constelaciones? La vigente, la revolucionaria o la nueva situación. Entonces Lenin escribe el Estado y la revolución y lo termina en septiembre de 1917, mejor dicho, no lo termina. Lo interrumpe para hacer la revolución. Mire qué interesante. Interrumpe un libro sobre la revolución para hacer la revolución y la hace. El 25 de octubre dice: los soviets han tomado San Petersburgo, estamos en la revolución, se acabó el Estado zarista. El anarquista dice: bravo, se acabó el Estado. Y en octubre es el caos. Y entonces Lenin le dice a los obreros: ustedes son el Estado y ahora tienen que ser responsables de la construcción del Estado nuevo, de un nuevo tipo. Ah, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no Estado? Ah, según el momento diacrónico. Y muchas veces es que el revolucionario en el momento anarquista, el conservador en el sistema vigente y otros entran al proceso de la construcción del nuevo sistema. Y eso es lo más difícil de la política. Y es propiamente la política, no tanto la vigente. Mire lo que voy a decir, no tanto la revolución, sino el hacer un nuevo sistema que se sostenga para estar mejor que en el sistema vigente pasado. 3 momentos. Cuidado, no significa que siempre se hace eso. Por ahí se empieza el nuevo sistema y ¡wow! Se vuelven para atrás y se fetichiza y se burocratiza. Y entonces hay algunos que dicen ¡no! Y entonces los que eran revolucionarios y empezaron la nueva sistema y están en el poder, les dicen a los que critican la burocratización: ¡traidores! ¿Cómo traidor? Ah, sí, como Bolívar era traidor de el momento colonial de España. Puede decir, podemos volver para atrás, podemos dar 2 pasos adelante y luego 1 para atrás y después 2 para adelante o otro más para atrás. Ah, la historia no está prevista y hay que estar atenta para ver cómo se va construyendo. Es necesario tener un marco teórico para entender el momento donde uno se encuentra. Y los ortodoxos a veces no entienden estas cuestiones. Son confusas. Claro que hay muchas posiciones que se fetichizan. ¿Qué significa fetichizarse? Tomar un momento y quedarse ahí fijamente sin entender los otros de antes y después. Marx dice, la dieta de Westfale, en vez de servir al pueblo, se sirve del pueblo. Y por eso se ha fetichizado. Miren qué interesante. Marx habla del fetichismo, no en la economía por primera vez. Lo aplica a la política. 1842, Marx tenía 24 años. Y la primera crítica que él hace es de la economía, no, de la política. Y descubre el concepto de fetichismo en la política. Después lo aplica a la economía, fetichismo a la mercancía y otros fetichismos. Notable. Entonces, lo propio del que no va entendiendo cómo es el proceso histórico es fetichizar un momento. Y sobre todo cuando tiene interés en fetichizarlo, porque lo maneja bien y lo maneja como poder. Porque también ahí cambia todos los conceptos.
En el sistema vigente, ¿qué es poder? Mire, cabe perfecta la definición de Max Weber. Yo criticaba a Max Weber, pero digo, en el sistema vigente, dice Max Weber, el poder es dominación legítima ante obedientes. Digo, qué bárbaro. ¿Cómo es dominación legítima? Legítima es cuando yo participo en algo y es legítima porque he participado. ¿Y cómo yo voy a participar para que me dominen? Escuchen, dominación legítima. Es contradictorio. Y ante obedientes, voy a decir, todos me obedecen, entonces el sistema uno funciona muy bien como los norteamericanos y todos obedecen al sistema. Y sin embargo, no es una biopolítica, porque Foucault habla de biopolítica, la política de la vida, pero cuidado, dice, es la política moderna, él no lo dice, que domina la vida y la muerte, que dice quién vive y quién muere, eso le llama vida política, eso con Membe, yo le llamo necropolítica. Si yo puedo dar la vida o la muerte, ese sistema es de muerte. Porque un sistema biopolítico es el que instaura la vida y no la muerte. Entonces, Membe, un interesante autor, que escribe sobre la esclavitud y la necropolítica, nos da la palabra, pero tampoco lo analiza como lo estoy haciendo. El sistema vigente es un sistema necropolítico, porque a los dominados los mata si no cumplen con el orden. Entonces, por eso es de esta manera. Mientras que la verdadera biopolítica es quien instaura la vida, y por eso que tiene otro concepto de poder, es el que lo nombran los zapatistas y sobre todo Morales, Evo Morales, dice los zapatistas, y llegó hasta nosotros un concepto, la democracia, y aprendimos que los que mandan, mandan mandando. Eso es necropolítico. Entre nosotros, los mayas, los que mandan, mandan obedeciendo. Esa es la manera de ejercer el político en la constelación 3 y no 1. Entonces, el poder se define como necropolítica en 1 y como afirmación de la vida y obediencia en 3. Va cambiando el concepto de poder. Y cuando el héroe mesiánico Bolívar se levanta contra los españoles, no mata, sino que da vida a un pueblo luchando contra los españoles. Es una biopolítica, pero en su momento negativo, no construyendo todavía el nuevo sistema. Esto me permite a mí empezar a entender todos los procesos y poder pensarlo en qué momento se encuentra. Porque América Latina, hoy, 2018, está en una situación muy especial. De vuelta ya de algo comenzado hace 20 años, y que tenía otra fisonomía. Entonces, voy a, en pocas palabras, resumir cómo veo yo la cadencia de las 6 grandes revoluciones de los últimos años que cambió el rostro de América Latina, pero que ha quedado atrás. Voy a ir muy rápido. La primera gran revolución latinoamericana fue la cubana en el 59. Fue la primera vez que un gobierno no capitalista llegó al poder. Claro, geopolíticamente debilísimo, a pocos kilómetros de Florida,
eso no se podía sostener si realmente era revolucionario y no reformista de algunos aspectos secundarios, si no tenía un aliado poderoso, y fue la Unión Soviética. La Unión Soviética apoyó a Cuba y Estados Unidos entonces ya se enfrentaba, y hubo la crisis de los misiles atómicos y la cosa llegó a un punto de empate. Estados Unidos dijo, bueno, está bien, que siga esa revolución, la voy a hibernar, la voy a delimitar y voy a impedir que su enfermedad revolucionaria llegue a América Latina. Y fue el bloqueo, que existe todavía. Claro, la pobre Cuba sufrió muchísimo, y sufrió muchísimo en muchos aspectos, pero también teórico. El marxismo cubano, en el nivel propiamente teórico de marxismo, quedó inmovilizado. No pudieron avanzar. Yo he releído Marx de una manera completamente distinta a los cubanos. Y cuando trabajaba en los archivos de Berlín, en allá en 1980, donde Cuba todavía era parte del bloque soviético o socialista, iba al archivo a leer las obras de Marx en inédito alemán, porque 40% de la obra todavía de Marx no ha sido editada ni en alemán. Yo digo, lo que vale un avión a reacción, podría haberse publicado toda la obra de Marx y nunca se ha publicado. ¿Por qué? Porque era un peligro para el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo no es marxismo, es una construcción ideológica soviética. Pero no tengo tiempo para probarlo, pero hasta los tuétanos, ¿eh? Porque si yo les digo que Marx estaba en contra del ateísmo, ustedes dirán, ¿cómo? Que estaba en contra de la suprainfraestructura, ustedes dirán, ¿cómo? Y les tiro abajo todos los dogmas de lectura directa de Marx. Marx era muy distinto y por eso está vigente y va a estar más vigente en el futuro, ya no protegido por las bombas atómicas soviéticas. Y Marx va a crecer porque es la única gran crítica al capitalismo que existe en serio. Y el capitalismo está en una crisis mortal en su apogeo. Cuando alguien está a lo más alto, está justo al comienzo de su final, pero no creo que llegue al tema. Cuba ideológicamente no avanzó. Chile, 1970, fue el primer socialismo democrático que hubo en la historia. Ese sí fue elegido por el pueblo chileno, llegó a tener mayoría y comenzaba a hacer grandes cambios, y Estados Unidos le dio el golpe, como de costumbre, el Departamento de Estado, con el juicio del señor Kissinger, que es longevo y se pavonea todavía por las calles de New York, pero a su alumnito, que él justificó, el señor Pinochet, ya murió, y además todos dicen que es un dictador, mientras que Kissinger es un gran estratega. Ellos son los responsables de la caída de la gran revolución chilena. Luego vino el zapatismo, perdón, el sandinismo. Cada uno de estas fue innovando, porque nunca el socialismo había sido democrático, fue en Chile. Democrático no desde un punto de vista liberal, sino votado por el pueblo. En Rusia nunca hubo una elección del pueblo, pueblo, nunca. Y en Cuba tampoco, aunque hay opinión pública y la gente se puede expresar, pero nunca, me acuerdo, aquí un cubano me dijo, ay, estos venezolanos hasta van a perder alguna elección y van a perder el gobierno, como diciendo, en Cuba no vamos a correr ese riesgo. ¿Ah? Y bueno, si no corre ese riesgo, pues entonces es un problema, porque entonces no es democrático, pero no liberalmente, sino democracia como sistema de legitimación popular,
que es distinto. El sandinismo, en cambio, ya fue un movimiento de pequeña burguesía y campesinos, completamente heterodoxo, no eran obreros, ni eran urbanos. Y entonces el zapatismo, el sandinismo innovó muchísimo y era una revolución triunfante y podía triunfar. Entonces Estados Unidos le inventó su guerra, 10 años de la contra, y el pobre Nicaragua no podía luchar contra el imperio y contra esos contras que al fin fueron derrotados. Pero mientras tanto, en el 94 o poco después, surge el proceso zapatista. Todo esto van como ahondando, porque Chile fue urbano democrático. El sandinismo ya fue pequeño burgués campesino y el zapatismo fue de los pueblos originarios. Ya el problema era la revolución cultural, el recuperar las grandes culturas de la historia, cosa que el marxismo nunca había hecho. Y entonces hubo realmente que innovar algo realmente interesante y muy latinoamericano. Y ahí está todavía, claro que con posiciones políticas que quizás, si me preguntaran después, puedo ahondar, pero esto se hace muy largo. Fue en 1999, por dar una fecha, que se produce la Revolución Bolivariana con Hugo Chávez. Y entonces cambia realmente la fisonomía de América del Sur, porque de pronto la izquierda está presente en todo el continente. Nunca lo había estado, porque bueno, estuvo alguna vez en el Frente Popular en Chile, allá por los 30, pero realmente no había tenido un gobierno fuerte, mientras que de pronto teníamos, en Chile tuvimos a Allende, en Argentina a Kirchner, en Brasil a Lula, en Bolivia en el 2006 a Evo Morales, en el Ecuador el Movimiento Ciudadano, en Nicaragua volvió el sandinismo, en Venezuela Hugo Chávez, en fin, era un cambio completo del continente, era un momento de origen de la construcción, parecía ya definitivo del proceso de la izquierda realmente en América Latina. Y entonces era un gran momento de optimismo. Y por ejemplo, José Mujica en Uruguay. José Mujica, que va a quedar como una figura muy importante, porque es el prototipo de una subjetividad ética en la política. Es el José Mujica es tremendo, es una figura realmente, fue fundador de Tupamaro, estuvo 15 años preso. Y alguien le pregunta, ¿y cómo usted resistió 15 años? Dice, yo caminaba 3 metros para aquí, 3 metros para allá, nunca caminé tanto en mi vida. Y salió íntegro, como Mandela, no odiando, sino construyendo el país. Pero con una subjetividad ética, que es lo que quiero indicar también, que el político debe tener, como lo tenía Hugo Chávez, pero no es tan fácil de tenerla. Él, ustedes saben, conducía su bochito, Volkswagen chiquitito, él mismo lo dejaba en la puerta de la presidencia, bajaba a pie, no tenía chofer, y luego subía. Y un jeque árabe le dijo, le compro su bochito por $1,000,000. Y él dijo, ¿y para qué quiero venderlo? Después tengo que estar protegiendo $1,000,000. Yo sigo con mi autito, y siguió con su autito hasta ahora. ¿De qué vive después que dejó de ser presidente? Produce flores, florero, vende flores.
Y él, con eso vive su señora y él. Y alguien le pregunta: presidente, pero usted tiene una casa muy chiquita, ¿y usted qué quiere? La vieja, así dicen ahí a la esposa, tiene que limpiar la casa conmigo. Si fuera muy grande, haríamos mucho trabajo inútil. Chiquita es porque la limpiamos nosotros. No hay ninguna empleada doméstica en la casa de José Mujica, presidente de la República. Eso me hace acordar a Andrés Manuel López Obrador, que el otro día le sacan una foto, porque él al gran avión presidencial lo ha puesto a la venta, es decir, cuando va a ser presidente, y tomó un avión en clase económica, solo, sin guardaespaldas, para ir a una provincia. Presidente de la República electo, eso es ética y política. Es un tipo de subjetividad distinto. Bien, todo ese gran proceso de pronto entra en crisis. Y si vamos uno por uno a estos países, ¿qué es lo que ha pasado y por qué? ¿Cómo es posible que en Chile vuelva Pineda? ¿Cómo es posible que Kirchner y la Cristina hayan dado posibilidad a devenir un Macri, que es un verdadero monstruo, y que ahora es posible que tengamos en Brasil, después del golpe jurídico de Estado que imposibilita ahora a Lula a ser presidente, según todas las encuestas, y habría sido, pero que ahora en las encuestas la gente se inclina por otro que es el anti Lula completo, es para ponerse a pensar. ¿Qué pueblo tenemos y qué técnicas están usando en política para tal manera desorientar la opinión pública? De tal manera que, miren, en el Ecuador sube Lenin, pero no tiene nada que ver con Lenin. Y en Nicaragua el Frente Sandinista se transforma en otro somocismo vulgar. Y entonces, como yo decía, habíamos dado dos pasos adelante y ahora hemos dado un monstruoso paso atrás. Ese es el problema que tenemos que pensar hoy, en la construcción de lo que viene después, de un proceso crítico, revolucionario en muchos casos, o reformista en otros, pero de profundo cambio. Y sin embargo, parece que como que volvemos a foja cero. Y dentro de ese panorama, pues yo vengo nada menos que de México. Y México, después de un siglo, porque después de la Revolución de 1910, la Constitución de 1917, se fue instaurando un régimen de los generales de la revolución, entre los cuales un Lázaro Cárdenas fue un ejemplar presidente nacionalista que confiscó y nacionalizó el petróleo, la mina, el subsuelo, que le dio la capacidad a la pequeña, o es decir, a la burguesía pequeña mexicana, de tener energía barata en un proyecto nacional que cerraba las fronteras y que dejaba a Estados Unidos excluido del gran negocio. Claro que hay que ver que de 1930 a 1945 fue el periodo entre las guerras y en el 29 la gran crisis. Entonces Estados Unidos estaba completamente preocupado por su crisis interna y luego por rearmar geopolítica al mundo, y paradójicamente en la Segunda Guerra Mundial vence a Alemania, pero de inmediato le da el plan Marshall y reconstruye a Alemania. ¿Por qué? Anti la Rusia de Stalin.
Y Japón, que era su enemigo de Estados Unidos en el Oriente, lo pone de nuevo en funcionamiento contra el socialismo de Mao Zedong. Entonces, Estados Unidos en realidad premia a sus enemigos. El que vence en la guerra es Estados Unidos, Alemania y Japón. Y quien realmente es derrotado es Inglaterra, que era el gran imperio y desaparece. Que va a entrar a la Unión Europea, que acaba de salir y que está ahí titubeando si puede volver a entrar, aunque sea por la puerta trasera, porque tiene una gran crisis, si no es Europa. Pero Estados Unidos usa esos 25 años del 30 al 45 de reorganizar el mundo capitalista en el norte. Y en el 45 mira a la periferia latinoamericana. ¿Y qué encuentra? Gobiernos, algunos se llaman socialistas, pero no hay ninguno que lo sea, nacionalistas, que han empezado una revolución industrial, algunos de ellos, de estos países, Brasil, Argentina, México, y entonces se da cuenta que estos gobiernos nacionalistas impiden la penetración norteamericana. Fue la caída de Arbenz en 1945, el comienzo de la presencia norteamericana en América Latina contemporánea, y estamos todavía en ese gran periodo del manejo de América Latina desde Estados Unidos. Y eso es lo que va a llamarse la superación del populismo latinoamericano. Del 30 al 45 fue Vargas en Brasil, fue Lázaro Cárdenas en México, Perón, Velasco Ibarra, Pérez Jiménez, López, todos los llamados gobiernos nacionalistas con alguna pretensión de comenzar la revolución industrial independiente de Estados Unidos, y por eso se llenaban la boca de hablar del antiimperialismo, pero eran proyectos nacionalistas, capitalistas, hasta el 45. Y en el 45, ¡rum!, Estados Unidos los barre a todos en nombre de las dictaduras. Y instaura lo que vamos a llamar el desarrollismo del 45 al 55. Pero ese desarrollismo tenía como leitmotiv: ustedes no pueden desarrollarse porque no tienen capital y tecnología. Le vamos a dar tecnología y le vamos a invertir capitales. ¿Qué surgió? Las transnacionales, las transnational corporations, surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, y el capital industrial norteamericano penetró a América Latina y ahora estaba metido dentro de nuestros países con una clase obrera que dependía de los grandes productores de automóvil como un problema interno y no exportaciones externas. Y entonces es los 10 años del 45 al 64 de desarrollismo que no funciona, que la gente recuerda las grandes propuestas populistas, y entonces ¿qué pasa? Golpes militares. En el 64 el grupo La Sorbona en Brasil da el primer golpe, y del 64 al 84, por dar una cifra aproximada, vamos a tener 20 años en América Latina de grandes dictaduras militares instauradas por el Departamento de Estado y que van a prácticamente ocupar todo el territorio nacional. Fue en esa época que a mí me pusieron una bomba, fue en esa época que me expulsaron de la universidad. ¿Y a dónde ir en América Latina? Estaba muy complejo. Me fui a México porque no había dictadura, porque en todos los demás países había dictadura. En el año 75 era notable. Al 84 caen las dictaduras y viene la etapa neoliberal, y estas
más crisis todavía. Y entonces es eso lo que explica las revoluciones, sobre todo la bolivariana y las que siguen, que va a ser un movimiento hacia la izquierda de América Latina que ha entrado en crisis. Claro que México tiene 130 millones de ciudadanos, segundo país de todo el continente y limítrofe con Estados Unidos. Es muy importante lo que está pasando en México, pero hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Se habla en México de la cuarta transformación. Sí, la primera fue Hidalgo, la emancipación nacional, la segunda, la juarriciana allá por 1850 en toda América Latina, la tercera, la revolución mexicana del 17, y estaríamos en la cuarta transformación. De paso se olvidaron la época colonial y la época de los pueblos originarios. Realmente hay dos etapas anteriores que no hay mucha visión, y un gobierno que arrasó en las elecciones por un fenómeno de fondo que hay que considerar. El tema de fondo, que le llamaría yo la corrupción. La corrupción toca a la izquierda por primera vez, porque antes no había estado en el gobierno. Y entonces había dirigentes trabajistas como los de Brasil, obreros metalúrgicos, compañeros de Lula, luchadores de 30 años del sindicalismo, que ganaban sus salarios en el ABC de Sao Paulo, respetable, pero de un obrero, y que de pronto suben a la burocracia del Estado. Y entonces lo mismo pasa en México. Un obrero que ganaba, vamos a traducirlo a los dólares, $500, pasa de pronto como diputado a ganar $3,000. Entonces es un sueldazo. Y esto aún al militante más militante le hace cambiar de vida, le cambia la subjetividad. Al principio va con su ropa de siempre, con sus zapatos usados, con su blue jean a la Cámara de Diputados y hasta la de senadores. Pero poco a poco uno ve que empieza a tener trajes mejores, que llegaba con un autito de segunda y ya se compra uno mejor, que vivía en un barrio más marginal y ahora ya se va haciendo, va ascendiendo socialmente. Y entonces empieza a pensar, ¿y qué voy a hacer el próximo sexenio? Voy a volver a ganar lo que ganaba antes. Ay, 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 qué problema. Y mi señora y mis hijos que estoy enviando al colegio privado. La corrupción entra en la subjetividad, aún del militante más militante. Y este es un problema, porque entonces se corrompe también el kirchnerismo. Mire lo que ha pasado en Brasil. A Lula no le han podido probar nada. Es un hombre decente que se juega por su pueblo. Pero gente muy cerca a él se ha hecho supermillonario. Y también a Petrobras le han robado millones de dólares, gente del PT. Y claro, ahora entonces lo que se le oponen hace una propaganda terrible en contra del PT y diluyen las barbaridades que este hombre candidato propone. Es un machista, es un fascista, es algo insoportable, peor que Trump. Y sin embargo, tiene la opinión pública. Y esa misma opinión que tenía Lula antes de ser metido preso. ¿Cómo es posible que la mayoría pensaba en Lula elegirlo presidente, pero estando preso ya elige a un monstruo? Posiblemente sería un milagro que no lo hiciera, porque le falta 4% para llegar al 50, y con eso pues tenemos un presidente brasileño a lo Macri o peor.
Entonces, tenemos que pensar qué significa subjetivamente la corrupción en la política. Y ahí entonces es un problema difícil, porque tenemos que formar una juventud política que tenga otro compromiso con la política, que sea capaz de ver las cosas de otra manera. Y por eso hay que hacer escuela de cuadros, hay que realmente usar los medios electrónicos. En México tenemos una escuelita, pero ven, como digo, escuelita electrónica, que hay miles de jóvenes que escuchan clases y que discuten, pero vemos que es muy poco con respecto a lo que va a tener que hacerse en el futuro. Eso por una parte. Y por otra parte, aquello que ustedes iniciaron, pero que se está intentando hacer también en México, sobre todo en la Ciudad de México, que son círculos de trabajo y de estudio en la base, en lo que sería el comunitarismo, y para que la política no sea solo la representación, porque la democracia de la Revolución Francesa y la democracia moderna es representativa. Se elige a alguien que representa al ciudadano y gobierna en su lugar. ¿Cuál es la tentación? Cortar la conexión con la base y fetichizarse. Y entonces esa élite empieza a rondar sobre sí y no hay más contacto con la base. Lo otro es la participación. Y la participación viene de abajo. Claro, usted tiene una ley de participación ejemplar, única. El asunto es cumplirla, de que la gente pueda articularse en la base, en el barrio, en el pequeño pueblo, y esto hacer contrapeso a la representación, pero no decir representación o participación, sino representación como servicio y participación como origen de las iniciativas, pero sobre todo poder evaluar la realización de lo que la base propuso a la representación. Auditorías. Hay que auditar a la representación. Y el que robe, a la calle. Y poder ver esto. Ahora uno se entera desde el extranjero que, por ejemplo, ha habido grandes dirigentes de PDVSA que han robado cientos de millones de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en un proceso revolucionario alguien le robe a la propia revolución? Si hubiera, no estoy por ello, si hubiera pena de muerte, merecería ser fusilado. Pero no se puede. No se puede proponer eso porque la pena de muerte es irremediable y para eso uno tendría que tener un juicio absoluto. Y como el ser humano no puede hacer un juicio absoluto, no se puede castigar a alguien con la vida, pero al menos una verdadera prisión perpetua, pero vivida como los presos, no como los aristócratas de la política. Estamos entonces en un momento recesivo en América Latina y hay que ver hasta cuándo. Hay que luchar para parar ese proceso y comenzar de nuevo hacer dos pasos adelante. Eso es lo que ha hecho sobre todo López Obrador. Claro, en la base de su propaganda ha sido justamente este tema, la corrupción. Y se ha propuesto empezar por los políticos. Él se ha fijado un salario
tres veces menos que el presidente, $5,000 por mes. Y hay una ley que nadie puede tener más salario que el presidente. Pero hay otra ley que dice que nadie se le puede bajar su salario. Y entonces ahí los primeros que están discutiendo la ley son los jueces, porque los jueces de la Suprema Corte van a ganar como 6 veces más que el presidente. Y entonces ay, ahora están viendo cómo zafarse de que le bajen 6 veces el salario. Pero esos son jueces que vienen del pasado. Pero más grave es que los diputados y senadores que tienen mayoría en las dos cámaras y son de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, también están discutiendo que además del salario base van a tener otras prebendas. Y eso ya lo están pensando los mismos de Morena, antes casi de empezar a ejercer. Entonces vemos a qué punto estas cosas son difíciles y son muy ligadas al tema de la ética en política. Tenemos que cambiar la subjetividad. Era lo que decía el Che Guevara, el hombre nuevo. Claro, el hombre nuevo, debo decirle que es un tema de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso habla que es necesario tener un hombre nuevo. Él era un hombre nuevo. Le traían un regalo y lo distribuía entre todos los empleados de su Ministerio de Economía. Cuando en Bolivia lo toman los militares y le dan un plato de sopa, la campesina que traía el plato de sopa le dijo a un periodista de Gramna, el Che Guevara lo tenían atado atrás, y yo, la campesina, le dije a los soldados, desátenlo para que este hombre pueda comer al menos su plato de sopa, que de paso la guardaba como recuerdo del Che, y se lo mostró el periodista de Gramna, el plato donde el Che comió, tomó su última sopa. Pero lo más bello es que dice, lo miré a sus ojos, y sus ojos no eran como los de los militares, era un rostro humano. Y me preguntó, ¿ya tomaron sopa los otros compañeros? Él, antes de tomar su sopita, preguntó si los compañeros ya habían tomado su sopa. Eso era el Che Guevara. Che Guevara, que estudió medicina, médico, y anduvo, ustedes saben, por América Latina en una moto. Pero lo que a veces no se recuerda, es que él partió el Rosario y se fue a un leprosario en el Perú. Su viaje de moto fue para ir a un leprosario a cuidar leprosos. No fue un compromiso político, fue un compromiso humano. Y estuvo 6 meses. Y después de esos 6 meses, los leprosos le rogaban que no se fuera, lo adoraban al Che Guevara, a su doctor, y es, nos damos cuenta lo que era subjetivamente el Che Guevara. Necesitamos eso. Si no tenemos eso, en los procesos se pudren y no hay quien los salve. O lo único que lo salva es la gente misma. La gente misma sufriendo, y por desgracia sufre. En la política, ¿cómo el pueblo brasileño va a reconocer su culpa? ¿Cómo el pueblo argentino va a reconocer su culpa de haber elegido a Macri? Pues miren qué desgracia, por el sufrimiento. Está sufriendo el pueblo, un pueblo como argentino, riquísimo, con una pampa que tiene 1.000 kilómetros por 1.000 kilómetros, una de las praderas más ricas del mundo con Ucrania y Australia, y ahora hay miles de grupos que se reúnen en comunidades, en parroquias,
para comer una vez por día una comidita que gente bondadosa les da a familias que no tienen trabajo, no tienen casa porque la han perdido y están en la miseria. Y eso un pueblo que nunca había estado a ese nivel de pobreza. Y han elegido a Macri. Bueno, yo creo que la próxima ya no creo que lo elijan. Y si lo eligen, quiere decir que ya son, diría un psicoanalista, masoquista. O es decir, que les gusta sufrir, pero no es el caso. Yo espero que esta etapa la superemos, pero la tenemos que también superar pensando la política. Yo no he podido hablar de ella, sino lanzar algunas ideas perdidas, pero tenemos que pensar, formar cuadros y prepararnos para el futuro. Las burocracias se fetichizan, se separan de los pueblos y por último caen, y habrá que reemplazarlas por otras que ahora hayan aprendido de nuevo a servir el pueblo. En este punto sí, yo creo que el comandante Hugo Chávez tenía esa sensibilidad, pero es muy difícil el reemplazarlo, muy difícil. Eso no se hace de un día para otro, se hace desde que uno nace, su familia, su barrio y toda la experiencia de una vida, que son ustedes los que tienen que aprender a llevarla a cabo. Bueno, estas fueron ideas perdidas que he lanzado, porque son tantas que no supe cuáles elegir, diciendo simplemente, estamos, la verdad, tocando el suelo, en una crisis muy fuerte en América Latina, pero hay por todos lados signos de que comenzamos de nuevo. En México, después de un siglo, piensen ustedes, se está en un momento de gran euforia. Pero yo digo, cuidadito, compañeros, despacito, no se ilusionen, abran los ojos, y cuando hay errores habrá que criticarlos para poder entonces realmente crear algo distinto como se merecen nuestros pueblos. Bueno, le damos las gracias al profesor Enrique Dussel. Ha sido un placer tenerlo con nosotros.